Con el sembrado simbólico de 8 plantones dentro del local del Arzobispado y en el Parque de la Constitución, se inició formalmente la Semana Social Arquidiocesana 2011, que busca crear espacios de diálogo entre la población y el Estado para promover una vida digna con inclusión social. Lo que queremos es poner en agenda pública la urgencia de cuidar la vida, y por eso sembrar un árbol es sembrar vida. Queremos que cuidar también a ese Cristo que está presente en los internos e internas de nuestros penales. Y fiel a su estilo, Monseñor Pedro Barreto, férreo defensor del medio ambiente, aseguró que el Valle del Mantaro sufre los embates del cambio climático. A los países del mundo. Hay 3 países en el mundo que son los más afectados. Primero Bangladesh, segundo Guatemala y tercero Perú. Y dentro del Perú, el Valle del Mantaro es lo más frágil. Por eso es urgente reforestar. No podemos aceptar que nuestro hermoso Valle del Mantaro esté con cerros pelados. Por ello se dirigió a la Dirección Regional de Agricultura para que juntos puedan hacer realidad el Siembramontes, que hoy se realizó simultáneamente en diversas partes de nuestro valle. Que a través de la Dirección de Agricultura asuma también este compromiso, que ya me lo dijo personalmente, y también con el director de Agricultura, para el Siembramonte, que es una reforestación realmente solidaria, porque participan las comunidades campesinas y los niños son los principales protagonistas de esta reforestación. De esta manera, el Arzobispado de Huancayo ha elaborado una serie de actividades dentro de su aporte para la inclusión social, donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden participar hasta este viernes 18 de noviembre.